Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Yo soy Ramón y es un gustazo que me acompañen en un video nuevo. En esta ocasión, amigos, les quiero compartir la película de El Gigante de Hierro en formato DVD, edición especial, región 1. El Gigante de Hierro, amigos, se estrenó en el año de 1999 y es todo un clásico de la animación. Así que si no has visto El Gigante de Hierro, te la recomiendo, está bien padre, de verdad, está excelente. Cabe destacar, amigos, que El Gigante de Hierro es una de las principales referencias en la película de Ready Player One. Sale mucho en esta película y aquí te lo traigo. La película de Ready Player One, aquí está El Gigante de Hierro. El Gigante de Hierro, amigos, es una película, como ya te dije, bien padre, amigos. Y a continuación te voy a leer una pequeña reseña. Esta reseña se encuentra en el VHS del Gigante de Hierro. Y dice así: algo grande ha aparecido en el horizonte. Hugard acaba de rescatar a un enorme robot que cayó desde las estrellas a la Tierra. Ahora, el joven Hugard tiene un amigo muy grande y un problema más grande aún. ¿Cómo mantener en secreto a un gigante de 15 metros de altura que come acero? En la versión en inglés, amigos, el gigante de hierro tiene la voz de Vin Diesel y en español de César Soto. Muy bien, ahora vamos a hacerte la revisión de este DVD región 1. Por la parte de arriba dice Special Edition. Ahí tenemos la portada. Es una portada. Está muy bella, la verdad. Ahí podemos ver al Gigante de Hierro. También a Hogarth. Ahí mirando las estrellas. Y abajo de Iron Gigant. DVD. Ahora vamos a ver la parte lateral. Warner Brothers. Y en la contraportada, pues todo está en inglés, ¿eh? Ahí está. Características especiales. Y las voces: Jennifer Aniston, Harry Connick Jr. y Vin Diesel, entre otros. Lamentablemente, amigos, el DVD no cuenta con el idioma en español, solamente contiene el inglés y francés y los subtítulos inglés, francés y en español. Eso es lo bueno, que sí trae subtítulos en español. Créditos de la película. Región 1. Y una pequeña fotografía del Gigante de Hierro. Ahora te voy a mostrar el DVD. Aquí está el DVD. Ahí podemos ver al Gigante de Hierro cuando llega a la Tierra. Y lo azul viene siendo la Tierra. Bueno, está bonito el DVD. Tiene muy buen arte. Muy bien, amigos, no olvides comentar qué te ha parecido la película de Gigante de Hierro. Si ya la viste o si no la has visto. O si te gustaría verla. Y nos vemos en el próximo video, amigos. Cuídense mucho.